Mi nombre es Santiago Galeano y estoy con mi compañero Ortega. Hoy les vamos a presentar sobre nuestro proyecto que es Gas Robot. Nosotros hacemos parte de un grupo llamado Terraformers, que son un grupo de robots que están preparados para terraformar la Tierra. Gas Robot es un robot preparado para detectar gases, ya sea alcohol, gases dañinos para el ser humano. Porque en el futuro la Tierra ya va a estar bastante contaminada y necesitamos un medio para que los humanos no se contaminen y sacamos a nuestro robot y detectamos si el lugar donde estamos va a estar el gas, si es habitable o si no es habitable para nosotros los seres humanos. ¿Qué problema solucionaría Gas Robot? Gas Robot solucionaría el problema de que para terraformar Marte, primero necesitaríamos saber qué tipo de gases hay en la atmósfera, para así poder crear una atmósfera artificial para poder vivir en Marte. Y en eso Gas Robot nos ayudará a detectar los tipos de gases que hay en la atmósfera para poder lograr la terraformación. ¿Qué elementos integran a Gas Robot? Una placa Arduino, que es donde se conectan todos los Bluetooth, los chasis de robótica con sus llantas, y el sensor de gas y la placa Microbit. También está conformada por una PlayShield, que es la encargada de hacer funcionar todo lo que tiene el Gas Robot. También un módulo Bluetooth que se conecta al celular y desde el celular podemos manejar el robot. Eso puede hacer de que sea más fácil la transportación de detector de gases. Una chasis de robótica con sus llantas que son para que el robot pueda tener un simple movimiento. Y una placa Microbit que detecta ruido, temperatura, luminosidad, un sensor de gas que es el que detecta el gas y unos cables para conectar la energía. ¿Cómo funciona Gas Robot? Gas Robot funciona de la manera en que se utiliza desde la aplicación Serial Bluetooth Controller, la cual nos va a ayudar a través del módulo Bluetooth poder controlar el robot por el celular, haciendo que pueda ser controlado a distancia y así poder detectar los diferentes tipos de gases sin exponerse a peligros. Ahora, el código. Aquí es donde, en esta parte del código, es donde se declaran las diferentes variables que tiene el código. En esta parte se pone el código en el que se va a controlar a través de la aplicación de Bluetooth Serial Controller. En esta parte del código es donde se explica el sensor de gas que se encuentra aquí. Este sensor de gas, cuando tiene un valor mayor a 400, se enciende el buzzer y el LED. En esta parte del código es por donde controlamos el robot vía Bluetooth, en donde se declaran las variables de giro derecha, giro izquierda, retroceso y avanzar. Bueno, este es nuestro proyecto Gas Robot. También en el futuro tenemos planeado llevar a los seres humanos a otro planeta, haciendo de que nuestro robot sea más funcionante en esos momentos. Podemos hacer mandar un robot en una nave espacial, pero sería más fácil con nuestro robot detectar gases o diferentes tipos de gases como alcohol. Y entre otros gases que son dañinos para nosotros.